まで I believe 一つの明日へ We share the music We share the good times We share the one word 暗闇迷い込み手探りで謎解き行き先見えずに立ち止まる時Mario Morelos, y soy el organizador y creador aquí de la Expo Conde, ¿sí? Esta es la sexta entrega que tenemos. La Expo Conde es la sexta entrega y está relacionado a todo lo del arte del cómic, del dibujo, del anime, de la manga, el movimiento otaku, los TCG, que es Trading Card Games, ¿no? De juegos de cartas, Yu-Gi-Oh, Pokémon, todo eso, ¿verdad? Videojuegos de Sega, de Xbox, de todo lo que es eso, ¿verdad? Todo lo que nosotros nombramos el mundo friki, todo eso es el Expo, está dentro de aquí el Expo. Pues para lo que nos gusta esto, o sea, prácticamente para mí y para nosotros, que yo ya me considero que ya tengo mucho tiempo, desde que tenía 6 años, ¿verdad? Es muy importante, ¿sí? Para nosotros, porque todos los que nos gusta esto nos reunimos aquí, ¿verdad? Y aquí podemos ver lo que nos gusta, lo que queremos, y platicar con demás gente que le gusta esto, ¿verdad? Para la sociedad, que es, no es, yo pienso que no es tan importante, ¿verdad? No es tan importante porque no es lo que se maneja como para ellos muy... como que no lo ve, como que nos arraigan un poco, como que no es muy importante, ¿verdad? No son novelas, no son deportes, no son cigarros, no son es otra cosa, pero para ellos no les importa mucho. Por ejemplo, mira... No sé si puedo poner tantito la cámara para allá, para el chavo que va llegando aquí. Eso para mucha gente diría, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué hacen eso, verdad? No les importa, pero para nosotros sí. Nosotros decimos, wow, qué padre, cuánto batalló en hacerlo, cuánto tiempo le invirtió, ¿verdad? Y sí se parece a lo que es, ¿verdad? De un videojuego. O sea, para nosotros es muy padre, para la gente no es tanto. ¿Qué les diría a la gente? Esta es la sexta entrega, ¿verdad? Pueden venir, los invitamos, es un evento familiar, ¿verdad? No se ve, no sé lo que piensan ellos, que aquí estamos drogaditos, no, al contrario, estamos alejando a todos esos chavos, y somos, por ejemplo, a mí que me gustan los cómics, somos superhéroes, nos gusta proteger a la gente, seguir el bien y todo, ¿verdad? Los de manga, los otakus y todo eso, ¿verdad? No le hacen mal a la gente, o sea, les gusta eso, les gusta cosplayarse. O sea, es cosplayer, es disfrazarse, ¿verdad? ¿Por qué no le inculcas eso a tu hijo, ¿verdad? ¿Qué le inculcas más? Ver novelas, ajá, los videojuegos. Los videojuegos también hay aquí. Muchos dicen, no, pero hay muy sangrientos y todo, ¿verdad? Oye, los invitamos a ver los videojuegos que hay aquí, ¿verdad? Están controlados, hay retas, ¿verdad? Son familiares, no son destructivos ni nada, ¿verdad? O sea, es otro tipo de videojuegos, no se ponen todos los agresivos que hay. Ah, sí, ahorita los invito a que vean, ¿verdad? Son personas que son del cómic. Son dibujantes, el dibujo es muy bueno, ¿verdad? Yo me llamo Carlos Cuevas, la gente del mundo del cómic me conoce como Carlos Lobo Cuevas.
soy entintador de cómics, tengo 23 años de trayectoria. Empecé en el 95 en una revista allá en la Ciudad de México que se llamó Supercampeones del Fútbol. Pero mi salto a DC Comics fue en el 2001. Hice Superman, hice Thundercats e hice una serie corta que se llamó Kamikaze, que fue una obra propia de autor. Y en el 2003 me voy para Marvel. Desde el 2003 a la fecha sigo trabajando en Marvel. Empecé colaborando junto con Francisco Herrera en la saga de Venom, la saga de Shiver. Fueron 7 números. Participé también en una editorial francesa que se llama Soleil, intentando 2 proyectos, uno de Francisco Herrera que se llamó Ashes, otro de Humberto Ramos que se llamó K. Y a partir de 2006 empecé a trabajar junto con Humberto Ramos en Marvel Comics, haciendo Wolverine, The Civil War. Con Humberto hice Hombres X, hice Runaways, hice Hulk, hice Spider-Man, hice muchos cómics más, ¿no? Entonces duré trabajando junto con Humberto, haciendo equipo creativo como 7 años. Y bueno, me ha tocado también trabajar con gente como Clayman, como Rayleigh Brown, como Ken Lashley, ¿no? Haciendo Black Panther. Y bueno, hasta la fecha sigo haciendo este cómic en Marvel. Sí, estoy en elaboración ahorita mismo de mi propio cómic de autor, que espero vea la luz este mismo año, si no ya más tardar el año que viene. Tengo también una propuesta de trabajo con una editorial que se llama Zenescope. Y en México, en la Ciudad de México, también tengo una propuesta de trabajo. O sea, hay varias cosas que están conjuntándose y aparte con mi trabajo virtual. Yo creo, para mí, en mi experiencia ha sido la fecha de entrega de cada proyecto. Más cuando se trabaja con una empresa grande como Marvel, las fechas las tienen comprometidas, entonces uno no puede fallar y hay muchas ocasiones en las que la fecha de entrega recortan el tiempo y a mí me queda trabajar a marchas forzadas, ¿no? Y para mí eso se me complica un tanto porque, bueno, ya no tengo 20 años y antes sí me podía desvelar mucho y en este momento pues ya no es así, ¿no? Entonces es algo conflictivo esa parte, lidiar esa parte, pero de lo demás es un trabajo que no cambio por ninguno. Yo soy diseñador gráfico de profesión. Yo estudié diseño gráfico, pero era el clásico niño que desde prácticamente temprana edad era el que se la pasaba dibujando, rayando las paredes de la casa. Después mi mamá con la chancla me obligaba a que limpiara las paredes que ya había dibujado. Pero bueno, ese fue un chascarrillo. Pero yo desde muy niño tenía mucho la inquietud. Hay mucha gente que me pregunta eso, me pregunta, oye, ¿cómo fue que tú empezaste a dibujar? Y yo a la vez les regreso la pregunta, ¿no? Y les digo, más bien, ¿cómo fue que tú dejaste de dibujar? Porque todos en algún momento de nuestra vida, siendo niños, dibujamos. Porque es algo muy padre, es algo placentero, es algo que disfrutas hacerlo, es algo natural. Sin embargo, hay quien no lo ve así y se olvida de eso, ¿no? Y habemos otros que nos creemos esa parte y hacemos de ese gusto una profesión. Entonces yo desde muy niño lo tengo, mi madre me lo cuenta, que ella guarda el primer dibujo que yo hice cuando tenía 3 años, más o menos, aún lo conserva y es algo muy, muy padre, ¿no? Porque tuve ese apoyo también. Siempre he dicho y siempre lo voy a sostener que en México hay mucho talento. Hay muchos chavos que precisamente no tienen el apoyo de los papás. Yo les diría que la mejor forma que tienen para formar a sus hijos es apoyándolos. El arte en cualquiera de sus disciplinas es algo que es bien, bien noble y bien, bien disfrutable y bien pagado, no solo en México, sino en el extranjero. Nosotros nos dedicamos a dibujar y eso nos convierte también en artistas porque es una rama de las bellas artes el dibujo, aunque suene muy pretencioso. Pero el apoyo que los papás le puedan dar a los hijos va a ser fundamental para que ellos puedan lograr hacer algo grande en esta industria
o puedan vivir frustrados por el resto de su vida y dedicados a una profesión que van a odiar y que van a desaprovechar su vida dedicándose a algo que odian. Yo siempre también lo he dicho, que no debe haber una cosa más triste que dedicarte a algo que no quieras, ¿no? Que dedicar tu vida porque no te queda de otra más que hacer esto, ¿no? No, no, lo que tienes que hacer es hacer tu trabajo lo mejor que puedas en la medida de lo que te guste, porque esa es la mejor forma que tienes de lograr el hacer un trabajo de calidad, ¿no? Como yo disfruto mucho mi trabajo, pues me queda, supongo yo, con buena calidad, y por eso no he dejado de tener trabajo, ¿no? Entonces, mi consejo es eso, que estudien los chavos, que se preparen. La competencia está fuerte afuera, pero no dudo del talento. Estudien, se preparen y que disfruten mucho el hacer lo que más les gusta, que disfruten hacer su trabajo, porque en esa medida van a tener más éxito.